Ahora sí, saludo a todos los que están por aquí. Mi nombre es Shinky Kuchi, bienvenida o bienvenido a Nicole o Nichole Beethoven. VTuber, saludo, no sé cómo se pronuncia, pero yo pienso que es Nicole, pero posiblemente es Nichole, no sé. Saludo a todos, saludo Bo, saludo, ¿cómo estás? Tanto tiempo, espérate, ya me confundiste, ¿es Nichole o Nicole? Dice, Shin, the Yadens of Twitch are really bad, nothing personal. Pues, ¿qué quieres que haga? De verdad, yo lo tengo seteado para que no tengan tanto, bro. Pero eso, Nicole. Ahora estoy más confundido. ¿Es Nicole o Nicole? Más confundido estoy. Y saludo, Katsu. ¿Cómo estás? Estoy sentado, gracias por preguntar. ¿Y tú? Aquí estamos. No, espérate, ¿por qué no salió? Qué raro. ¿Por qué no salió? Espérate. No entiendo. Ah, ok, ya sé por qué no salió. Hello, Fosca, saludo. Ah, mira, Shinche también está ahí. Saludos a todos, perdón. Es en inglés, Nicole. Ok, Nicole, ahora sí, ahora estoy entendiendo, Nicole, perdón. que siempre, pues, soy dudoso de las cosas, so, por eso tengo que preguntar. Ahí están las... Ay, Dios, me pusieron las orejas de gato. Gracias, Foscat. Te odio. Oye, hablando de Foscat, se me olvidó ponerle el... Dame un segundo. Chin, hoy perdí la posibilidad de tener 28 mil pesos. Todo por una babosa. Ahora tengo depresión. Pero, ¿cuánto es 28 mil pesos en dólares? Yo también. Es bueno que esté sentado, no sé cuáles son tus pronombres. Déjame ver si puedo poner el paduru que me hizo el gran conocido Foscat. A ver si lo puedo poner. ¿Dónde está? Yo no pedí paduru porque no sé, no tenía, yo dije, yo tengo que pagar otras cosas. Y entonces vino este Fosca y pum, me trajo un paduro, no tuve que buscar tanto. So, aquí está el paduro, mira qué gigante el paduro. Y mira, se parece a mí. Hello, Coqui, saludo, ¿cómo estás? Más o menos, son como 1400, ay Dios, pues sí, perdiste un montón. Uy. Ah, pero espérate, se supone que saliera el jefe, ¿qué pasó? Ah, ya me hicieron algo mal aquí. ¿Dónde está el jefe? Bueno, dice que está. ¿Y por qué no está? Shin con faldita. No es faldita. Bien, ¿y vos? Yo estoy bien. Aquí ya me invito, voy a empezar a hacer las comisiones y también, aunque creo que voy primero a chequear a la gente que me ha escrito por Twitter. Ah, ahí está. Gracias por devolverme. Jefe, lo estaba buscando. ¿Y el paduro sigue ahí? ¿Por qué? Espérate, ¿dónde está el paduro? Perdone, que se me olvidó poner el paduro. Y creo que lo tengo que poner de nuevo. Lo vamos a poner aquí. Al lado del conejo. Ahí está. Entonces, déjame ponerlo para... ¿Dónde está? Aquí, creo. Creo que ahí. Sí, ahí. Pum. Ahí está. Ya está el paduro ahí en la esquinita. Mirándonos detenidamente. ¡Hello, May! ¡Saludos, May! Tanto tiempo. ¿Cómo estás, preciosa? Shin, ¿te acuerdas que ayer me preguntaste cuántos puntos había ahorrado? Pues tengo 32. ¡Ay, Dios! ¿32K? ¿Pero de dónde? ¿De dónde tú sacaste tantos puntos? ¿De dónde tú sacaste tantos puntos? Yo no me acuerdo que hayas estado tanto tiempo para que tuvieras tantos puntos.
Ay, Dios. Pero mira eso. Lurkier, jejeje. Se es trampa, Ryu. Se es trampa. Trampa. Está en la raid. Bueno, también. La subs dama punto shin. Ah, cierto, cierto. Gracias, el anime. A mí se me olvidó ese detalle. Yo tengo 16K. Tienes 16K. Wow. Shin, ¿qué tal estás? Primero que nada, ¿quién es tal? Y estoy, sí, estoy. Yo estoy. No sé si tal está, pero yo estoy. Y el BTTV que recolecta automáticamente los puntos de recompensa. Oh, eso me lo tienes que enseñar. Ese nunca lo he escuchado en mi vida. Nada, se suponía que me iba a acompañar alguien para hacer comisiones hoy. Pero parece que o se quedó dormida o tuvo otro percance. Pero igual, como quiera. Lo que quiero hacer hoy, vamos a revisar un poquito el... chistazo, gracias, gracias. ¡Eh, Cherry! ¡Saludo! ¡Qué navideño anda Shin! ¿Viste? Lo edité yo solito. Bueno, obviamente con ayuda de... Hey, no, May, ya estoy triste. Ya no me hablen, yo estoy triste. May me está hablando con sarcasmo y yo lo estaba tomando en serio. No, ya no quiero nada. Y yo que iba a promocionar su canal en forma de promoción, obviamente. No quiero nada. Ajam. ¿Qué ajam? Anyway, déjame ver si puedo... Uy, ¿qué dice? Déjame ver si puedo enseñarles el... No te rías, Nicole. No te rías. Estoy triste. Mira qué triste estoy. Estoy muy triste. Déjame ver si puedo compartir pantalla. Qué raro se siente eso, hacerlo en un sitio donde no es Twitch. Ok. Significa que funciona. Perfecto. Ay, van algunos van en el anuncio, los vemos ahorita. Ay, ahí está el anime poniendo los Doritos Let's Go. Drama, sí, yo soy el amo de la drama. Porque así me hacen caso. ¿Verdad, May? Ahora tú me haces caso porque estoy haciendo drama, ¿verdad que sí? ¿Quieres un abacho? Bueno, sí, me puedes dar un abrazo con los puntos del canal. Hay uno que dice abrazos para Shin o algo así que dice. Lo aceptaría con mucho amor. Porque me duele el cocoro de la cuestión que me hizo me siento traicionado. Anyway, básicamente vamos aquí, déjame darle refresh porque creo que ese es de las cosas de esta. Básicamente, para los que no están suscritos, si alguno está suscrito a mi canal a este canal de Twitch, pueden ir a mi servidor usando exclamación Discord, donde pueden tener exclusiva. O sea, la canción que estoy trabajando, que es como una canción de amor, para decirlo así, está ya disponible en el servidor para los subs nada más. Si quieren escuchar la cancioncita que yo he hecho, es bien linda. Me está encantando, lo hizo hizo la letra es el anime, saludos el anime. Yo hice la composición. ¿Qué otra cosa? Ahora mismo está en guitarra acústica y piano, pero después le vamos a meter más cosas más fuertes. So, si alguien está interesado en escucharlo, pues ahí está. Pero básicamente estoy buscando ahora mismo. ¡Ah, miren! Tengo Doritos, ¡yay! Vamos, básicamente vamos a chequear la gentecita que me ha hablado por el momento. Ya tengo algunas que estoy mirando por encima, pero todavía no estoy aguantándome de la decisión por el hecho de que quiero ver que otra gente está interesada. Akami Shiyo canta muy bonito, por si sigues buscando a alguien. La cuestión es que estoy buscando a alguien que quiera trabajar conmigo, es la cuestión. Por eso es que hago estos posts de Twitter, porque... O sea, yo podría ir directamente a alguien. De hecho, antes de hacer este post, yo fui directamente a alguien, pero todavía no me ha contestado. Y entonces,
Por eso hago estos posts, para yo estar más seguro de quién puedo contar, básicamente. Yo hice uno en mi círculo de amigos, que yo creo que la mayoría que están aquí están en mi círculo de Twitter, que diga, no de amigos, de Twitter. Y entonces yo posteé de que estaba buscando ilustradores. Y entonces ya me apareció una, que ya hablé con ella, hicimos un trato porque quería hacer un trade. Y nada, ya tenemos eso, creo que por ahora, creo. Ah, y también me va a hacer el video, que eso es otra cosa, es un plus. Que literalmente yo estaba buscando ilustradores, estaba pensando hasta conseguir muchos ilustradores, porque ya hubieron mucha gente que me hablaron. Y hacer como que un collage así de diferentes artes. Pero como la chica me dijo de hacer las ilustraciones más el video, pues yo dije, pues, como él dicho, caballo regalado no se le mira el colmillo, algo así era. Es el anime, tú me ayudas. No sé qué, pero escuché mi nombre. Ah, que tú hiciste la letra de la canción. Tú hiciste la letra de la canción, básicamente. Por eso, no. Ahora mismo, pues, me aparecieron dos más. Dientes. Dijeron ilustradora, saca el portafolio. No, Ryu, ya conseguí a alguien, pero para la próxima. Fíjate, te iba a llamar a ti, pero como pues alguien me dio una oferta que no podía rechazar, es como que no pude. Pero no te preocupes, que yo te voy a hablar, porque esta no es la única canción que voy a hacer muchas. Quisiera hacer muchas. Y entonces hablé con diferentes VTubers para que las canten, no siempre los mismos. Porque literal, me acuerdo que hasta Lee me dijo, mira, ching, cualquier cosa me avise, yo, si no tienes una cantante, yo te lo canto de nuevo. Y yo me quedo como, yo sé, Lee, pero la cuestión es que ya cantaste y yo quiero darle oportunidad a los demás. Ah, Lee está brutal, pero se le quiere mucho. Pero sí, vamos a ver qué cosas hay aquí. Por lo menos ya hay algunos aquí que yo vi por encimita, a Koto. Cotones, yo la tengo por aquí que de hecho hizo el video mi pana, amigo Cats. Y entonces le hicieron la guitarra Ryudon. Y entonces pues las Cotones cantan este. Igual puedes poner clips, porque yo pedí covers y clips. La cuestión es que como Cotone, pues ya la conozco porque le estoy haciendo un trabajo, y también pues lo conozco por esto, porque básicamente yo fui el manager de Cats. Saluda, Cats, si es que estás por ahí todavía. Hello, Nalfi. Que por eso estamos chequeando el cover, pero pueden ser clips. Como ejemplo, aquí yo tengo de esta chica que fue a cantar en Radio Funa. O sea, no mandó este clip, mandó el que ella hizo, creo que una canción que hizo. Sigo aquí. Mira, ahí está Cats, lo pueden comisionar. Él es bien god en los videos y las ilustraciones. Me hizo la... ¿Qué me hizo? No miren. Siguen sin mirar. No miren. Ya tenía los techos apagados, pero le buscó. Pero. No miren. Él me hizo este. Desconfiarte de todos. Que sus dibujos están god. Comisionenlo. Y también sus animaciones y edición. La música. Y él es como yo. Él le da a todo lo que le dan. O sea, todos los estilos. Anyway. Pero sí, ahí está Cotone. Déjame. Pero a quién más. Aquí me taguearon a Sammy. Y esa es otra cosa. Que es lo que estoy mencionando por lo de Sherry. Si ella le interesa de verdad, pues me mandan sus clips o covers. Y así yo tengo la seguridad de que podría trabajar con esas personas. Pero si no me mandan nada, es como que no quiero.
No quiero ir allá y después que me tomen por sorpresa ciertas cosas. Esta persona no la ha escuchado. Déjame ver. Oh, Aimer. Charatata. Pero yo no sé si ella es VTuber. Porque solamente tiene TikTok. Y no he visto ninguno directo. Que eso es lo que me a veces no me hacen aguantarme. Porque yo quisiera que fueran VTubers que ya están activas y están haciendo cositas. Y que esto le ayude a como que impulsarse a llegar más lejos. Pero no veo que yo creo que esto solamente hace covers nada más. Que eso es bueno. Pero bueno, dice que es VTuber. A ver los TikTok. Los TikTok ahí también enseña así. Ah, no tiene TikTok. Bueno. Pero fíjate, canta muy lindo. Tiene una voz soft, que es lo que estoy buscando también. Ah, mira, sí le hizo la adaptación. Tremendo. Adaptación por Hattie Fandom. Ah, pues no es. Ah, sí, es Tixi. Qué raro el nombre. No lo conocía con Hattie Fandom. Pues. Anyway. Entonces le doy like. Ah, me mandó un short. A ver, ¿qué hace ese short? Ah, lo conoces este, digo. You good. Está chévere esa canción. No pienso que la chica le esté quedando muy bien, porque tiene que ser como que más hype. Como que gritando, metiéndole pulmón. Estoy ok. Es bueno que esté ok este Cats. Bueno, el micrófono no es el mejor, pero puede ser que sea por la mezcla. Déjame ver si aquí suena mucho mejor. Esa guitarra. Todo desafina. Sí. Vea, aquí el micrófono se le escucha mejor. El micrófono suena bien, de que no está mezclado como debe ser, pero por lo menos el micrófono funciona bien. Déjame ver, seguir chequeando qué más tiene por aquí. Tiene uno de High School Music.
A ver, yo quisiera chequear cómo ella habla en directo, porque ahí también cambia un poquito la voz. Y así tener una referencia con qué estoy, con qué yo estaría trabajando. A ver. Igual es mi rival, se supone que le diga que no. Sí, las voces están bien bonitas. A ver. Básicamente fue como... Como un alien. ¿Un alien? Necesito que llegue a mi casa, se roba mi comida y todo. ¿En serio? La nevera vacía. ¿Cómo va a ser? No nada para comer. ¡Wow! Eso fue lo que me hizo Nekuli. Mira para allá, hay que funarlo. Ni siquiera me dijo en plan de... No, no, ni me tomé yo comida. No, ¿para qué? Ay, Dios. Está chévere, está chévere. Eso es bueno saberlo. Ok. Aquí taguearon a otra persona. A Yuzu. Yuzu, pues ella es mi amiga. Yo la pondría en esta canción. Pero la cuestión es que yo estoy haciendo algo con ella. Y es como que pues quiero hacer algo con una persona que no he hecho nada. Ahí le estoy preguntando que me pase un link. Ayaka, saludo. Dice, por cierto, creo que se escucha doble. ¿Qué se escucha doble? Déjame ver. Que se escucha doble lo que están escuchando, el video. Porque si no es porque se me mete en mi micrófono, posiblemente. Ajá. Entonces está esta. El clásico de Fasa. Ya me van a querer. Moto. Moto. El audio de sí, es porque se me mete. Déjame ponerme el audífono. Igual tendría que ponerlo. Deja que aprenda a cantar y espero trabajar juntos. Ah, pues. Nunca digo que no. Fíjate. Oh. Ah, no puede ser, ya. Tremendo. Ahí celebrando la Navidad. Ok, ahora se supone que no se escuche doble. El clásico del Fasa. Que fíjate, tiene sentido que muchas virtudes lo hayan cantado. Pues solo simple hecho de que hablan mucho de los VTubers como tal. O los VTubers son como idols, so tiene sentido. Moto. Moto. Ay, los vemos los que cogen anuncios. Moto. Moto. Fíjate, esta canción es por Honeyworks. La canción que estoy haciendo es como que inspirada en Honeyworks. No es así tan... Bueno, sí, es más o menos. Pues si acaso, los que están suscritos a mi canal lo pueden escuchar. Hay un apartado en Discord donde pueden escuchar la canción que estoy trabajando. Sí, eso. Fíjate, ella le podría pegar mucho, solamente por la elección también de la canción. Aquí, te dejo a mi compañera. Ay, esto es una de las cosas que no me gustan. O sea, está bien que pongan a sus amigos o compañeros en este caso. Pero la cuestión es que si la otra persona está de acuerdo en participar. Porque si yo la escojo y después llego allá donde la persona me dice, ah, no, que... Pues me dice que, ah, no, es que me puso el amigo mío, yo no sabía nada de esto. Pues yo quedo mal, básicamente. Tengo que volver otra vez al proceso de escoger a la persona. Mmm.
está cantando en inglés. La canción que estoy haciendo está en español. Déjame ver. Si tiene algo en español. Ah, tiene algo aquí. Your reality. Vamos a ver cómo suena. ¿No quedaría mal el amigo que lo dominó sin su consentimiento? Pues sí. Pero esa parte no me inculpe. A mí me inculpe la parte donde yo llego y tengo que hablar con esta persona. Sí. Oye, sí. Oh. Gracias, Renko. Mira, pásate por Discord. Para ver si te gusta la canción que estoy componiendo. Ah, pero si ella es de ese grupo. Ah, por razón. Ah, chico. Sabanero, camino de Belén. Si me ven. Oh. Vamos a escuchar cómo son, cómo habla. Con mi burrito sabanero y camino. Tremendo. Ok, la Sefi canta bien, canta muy lindo. Tiene una voz. Yo la consideraría como que madura. Que podría funcionar. Es más, la voy a tener aquí por si acaso. Y ver cómo está. Es que estuve en coro. Ah, por razón. Ah, esa es otra cuestión. Sí. Que tiene sentido porque escogió esa canción para. Porque tiene vibras de estar en un coro. Pero no sé si le va a gustar la canción que yo hice. Es la cuestión. Ay, ahí me entré en duda también. Nada. Vamos a ver. Uso. Está lindo, está lindo. Bien linda la chica. Okay. Déjame ver cómo ella. Ah, que solamente tiene clips. Chale, quería ver cómo ella hablaba. Entonces, yo chequeo también cómo ellos hablan, por si acaso, porque a veces cambia completamente la voz cuando ellos hablan que cuando cantan. Entonces, ahí yo puedo darme como que el gustazo, se podría decir, para saber qué tipo de formato debo de decirle a las cosas. No sé si me hago entender. Pero una forma más fácil para guiar a la persona para lo que yo quiero hacer. No hay nadie que cante burrito sabano, no. Pam, pam. Tremendo. Me gustó esa bajadita que hizo. Pam, pam, pam. Siendo el rey. Ah, Dios. Está lindo, pero
Yo pienso. Estoy aquí analizando. Déjame ver si puedo escuchar lo que ella, cómo ella habla. Ay, es que no he tenido tiempo. Tengo el cover allí. Lo que me falta es grabar las armonías del coro. Pero es como tengo tantas comisiones, no he tenido tiempo. Tiene acento español. Oye. Mi burrito sabanero, el camino de Belén. Mi burrito sabanero, el camino. Tremendo. Ah, bueno, no tengo fetiches raros por si acaso. Anyway, tremendo, tremendo. Plasti Love. Vamos a ver cómo suena. Here we go, buddy, here we go. Uf, me encanta esa. Me gusta esa guitarrita. Me gusta, pero. Es como que. No sé si es que estoy buscando algo más soft o le queda, es la cuestión. Pues es que básicamente la canción que estamos haciendo es el anime. Tú me puedes corregir ya que tú estás haciendo la letra. Básicamente estamos hablando de entre distancia de pues el viewer y el VTuber, podríamos decirlo así. O también se puede interpretar como si fuera una relación a distancia también. Canta bien. Entonces, esta persona me lo pasó por mensaje. Déjame ver si puedo sacarlo. Que me lo pone por mensaje y no lo puedo, no tengo miedo de enseñar en directo. Dice, pensé que la letra se trataría del burrito sabanero. Ay, Tom, va a seguir con el burrito sabanero. Con mi burrito sabanero, voy camino de veré. Ok, este me lo mandó una persona por privado. Con mi burrito sabanero. Voy camino. Okay. Ah, qué lindo se acorde. Ya muchos burritos sabaneros pongan canciones del Pastor López. No sé quién es el Pastor López. De Jenny Rivera. ¿Qué Jenny Rivera? Bueno, están cantando dos personas, no puedo identificar cuál es la otra. ¿Cuál es la persona que estoy
evaluando. A ver, esta persona me mandó esto. Vamos a ver. Tracalosa de Monterrey. Ay. Te falta calle para reconocer esos clásicos. Bueno, no creo que sean calle, porque aquí nosotros tocamos otro tipo de música. Y sí, no. No sé esa canción, solo no podría decir mucho. A ver si esta canción. Bueno, no solamente la canción, porque yo puedo escuchar una canción y saber cuáles son los tonos. Ve, aquí hay. Vamos a ver. Suena como. Ay, ¿cómo se llama el? Taca. Ah, mira, el anime se va a unir con nosotros. Voy a llamarla. Aló. Hello. Hello. ¿Cómo usted está? Rosy Pocahontas, saludos. Oye, ¿por qué no se escucha? Háblame. Habla ahora. No me oye, está sordo. No es que te baje sin querer. Dice, bueno, ¿cómo andan? Aparte de bellos. O sea, ¿te le estás preguntando los bellos o me estás preguntando cómo ando? Porque yo ando con los pies, obviamente. Yo no sé si el anime, ¿cómo tú andas? Si el anime, ¿con los pies, con las patas, con los muslos, cómo? ¿Con los codos? A ver, tú sigues quedando con los muslos. Es cierto. Pues eso, yo ando con los muslos, el anime con los pies. O sea, se escucha bajito. Déjame subirla. Habla, es el anime. Aquí tenemos a Shinki Kuchi, que es furro, aunque diga que no es furro. ¡No soy furro! Ay, Dios. Eso es lo que diría un furro. ¿Y qué no diría un furro? Dime, es el anime. ¿Qué no diría un furro? No diría que no es furro. Pues, ¿y qué diría? ¿Qué es lo contrario? Lo contrario, ya lo dije. Ah, no soy furro. ¡Let's go! Oh, no. ¡Let's go! Ah, y el fue rápido poniéndome las orejas de gato. ¡Let's go, es furro! No, soy furro. ¡Es furro! No, es que no soy furro. ¡Ay, Dios! Y saludo, Fossi Pocahontas. Espero que te diviertas del directo. Shin is furry. Que no soy furro. Ay, Dios, hasta el Shadow me hostiga con que soy furro. Vete, que tú sí eres furro, este Shadow, vete. Shin se volvió furro de repente. No me volví furro, me pusieron en la oreja. Esas son otras cosas. Pero sí, cualquier cosa, ella es el anime, ella me está ayudando con la letra de la canción. Hello. Saludos. Yo sí, Mar, saludos. ¿Cómo estás? Me está ayudando, también me va a acompañar para no sentirme solito haciendo comisiones después. Anyway, ¿qué iba a chequear? Iba a chequear esto. Está chequeando cómo funciona todo. ¿Cómo? Está chequeando cómo funcionaría todo. Sí. Sí, que estoy buscando una voz que le pegue a la canción. Y es como que hay muchas buenas opciones, pero todavía como que no estoy tan seguro si es escogerla. También que voy a darle un break. Ah, me puso lo del flip. Quiero un flip. Dame un segundo, déjame cambiarme. Canta este el wow. Este es el anime. Sí, wow, esa.
esa canción. Que voy a hacer flip. Te van a ver. Hello, Monkey Damien. No, mire, que vamos a hacer flip. Bueno, lo hago yo. Wow, wow. Ay, no me puedo gritar tan alto. No sé cómo es. Pero así, ahí está dando el flip. Y un backflip para ti, este renco. Ahí va. No saquen cámara. Ahí está. Gracias por venir. Seguimos con lo que estamos haciendo. Saludos, saludos, Monkey también. Ah. Ahí está. De verdad no sé decirte como tal. No sé decirte como tal. Pues, no quiero que sea muy grave por el hecho de que va a ser una canción muy dulce. Yo diría que sería entre neutra y aguda. Neutra y aguda. Que es la voz que podría transmitir que es como que una canción dulce, pero al mismo tiempo no. Sí, eso es como un intermedio entre neutral y agudo, podría decirlo. No sé, es buscar algo que no te podría decir como un tecnicismo como tal, sino yo sé que cuando yo escucho una voz, me va a hacer clic, es lo que digo. No sé si Selami me puede abundar más de lo que estoy tratando de decir. Exacto, eso mismo lo que dijo la señorita aquí. Entonces, eso. Ok, tendría que ser aguda a neutra, pero con un timbre de voz dulce. Sí, es que también yo estoy consciente de que no todos los, porque la mayoría de la gente que hace covers van a escoger canciones que literalmente son populares y movidas. Esas dos cosas, como ejemplo, King de Canarias. Esa es movida. Eso no transmite ninguna vibra dulce como tal. Pero yo al escuchar la voz de una persona, yo noto como que, esta persona podría funcionar. Y entonces, ahora mismo me pasó Kerry. Kerry, yo la he escuchado. Oh. Saludos, Ángel. Espero que te diviertas. Y no voy a quitarme la camisa, por si acaso. Anyway, Kerry ya la he escuchado varias veces en diferentes concursos de canto. Y ella canta muy lindo. Ella canta muy lindo. No sé si al final... Ahora está cantando El Torero. Sin licencia. Mira el ángel ahí rascándose la barba. Felipe de Ivancito. Ese es mi Felipe. A ver. Al cine. ¡Ah! Felipe de Ivancito. ¿Vos que le metiste XD? Bola. Power Rangers rumbo a las torres. Ay, Dios. No, y no has visto mi arma definitiva, güey. Están jugando como Power Rangers. Anyway. Ese torero, sí, como que no fotote. Ay, Dios, no diga eso, chico. Nomás voy a borrar ese mensaje. Tú no has visto nada. Exacto, lo que dijo el pingüino. Dice, pero el tono de esa chica es neutro. Pues sí. Uy, ¿qué pasó ahí? Sí, es neutro. Deja ver si tiene... Ella me mandó un playlist. Pero no me gusta porque el micrófono lo tenía medio malo. Mejor canción, mejor persona, claro. Ya Tom va a decir, no, voy a escuchar la canción que saque Shin si la contrata a ella. Ve, ahí se escucha un poquito más aguda. Es neutro todavía, porque su tono de voz es neutro, pero... Pero ese tono...
Le funciona. Se esconde para que no le hagan so. Ryu, se va a hacer so si sigue. Que le haga so, dice. Dale, 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 pónselo, pónselo. Fíjate, su tono de voz me gusta, me gusta. Entonces, está la selfie que ya chequeamos. Entonces, ella. Yo creo que sí, porque no me sale lo de Shadow. So, creo que sí. Creo que busca una voz como la de Aki-chan. No, no sé cuál Aki-chan te está refiriendo. Oh. Acaba ahí, Kota. Sí, estoy feliz, Río. Estoy muy feliz. Yo pensaba que tú habías borrado ese clip. Pues parece que no. Sí. Maldita sea. Tremendo. Uy, uy, uy. Ah, esta que estaba escuchando ahorita. Entonces está la Cotton. Que ella también tiene una voz dulce, a pesar que está el instrumental es de metal. So, posiblemente Aki-chan es una chica que hace. Ah, yo creo que yo he escuchado su canción original, que creo que era Rojo. Por una razón, lo vi. Sí, debió ser porque se llamaba Rojo. Más probable, sí, más probable. No, no creo. Yo creo que yo tengo duda de que sea por eso, pero puede ser, puede ser. Sí, fue ella. Ah, pues mira para allá. No, pero ella es muy, muy, muy reconocida. Yo no creo que ella quisiera hacer un original conmigo. Difícil. Difícil. Bueno, no sé si ella vea el coso ese y me diga que, mira, te puedo ayudar. Pero yo creo que no. Yo creo que no. Yo sé que al principio yo quería yo quería hacerle con Chessy, la de Uwosu. Porque ella la otra vez me dijo que sí, pero le mandé un mensaje, pero no parece que va a ser difícil que vea ese mensaje. Pero nada, igual, no hay problema. Ya eso es parte del trabajo. Si Lin sí pudo, ¿por qué aquí no? Porque Lin yo llevo años conociéndola. O sea, desde que me la presentó el jefe, ya yo conozco como ella, yo tengo confianza con ella, lo que es con ella y con Raku. Yo tengo confianza con ellas dos. Pero además Lin otra vez se ofreció directamente. Exacto, también. No es como que si ella sí puede, aquí por qué no. Pero no sé, igual es lo que ocurra, lo que la gente pues decida hacer. Si se acaba el mundo, solamente eso. Pero nada, ahí están algunas personas que me pasaron, posiblemente me van a pasar más. Estoy dándole break porque tampoco quiero escoger, no quiero escoger una persona así a la apurada y después aparezca una persona que sea demasiado perfecta para la canción. So, mejor yo me aguanto un poquito, pero por lo menos ahí le di como que shout out a diferentes personas que han escuchado, que tienen una bonita voz. Y pues simplemente mira, está esta persona que no puse. Ahí va. Bueno, ¿qué está cantando en inglés? Ah, pero estaba cantando también en inglés. Oh, esa canción. Ay, Dios. Me da los feels.
La canción de Jesse, este es el anime. Yo te estoy viendo en el en el directo. En el directo, porque si no, no oigo nada de lo que estás viendo. Sí. Ay, Dios, que está lindo esta canción. No hay un cajete de celicial video para no llorar. Lo siento. Aguanta. Mi amor. Ay, qué lindo. Ay, Dios, a cole. Lágrimas de poner samba. Ay, Dios. Dos lágrimas. Tremendo. Ay, pero que está lindo. Ahí se fue un poquito, pero está bien. Se fue ahí. Pero olvídate. ¿Cambió, no? No, que bajó de tono. Me amaban. Me sentía tan feliz. Los momentos que pasaron. Cuando me amó. Oh, no. Está lindo. No, no solo tú, a mí también me pone triste. Estoy triste, lloremos todos. Ay, Dios. La tristeza es algo bueno, no, no se aguanten. Este es el momento sad, señores. Sí. Ay, Dios, está muy lindo. Ay, pusieron el samba. Pararara. Debo renovar. Sí. Pa, 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 pa. Samba. Let's go. Nada. Entonces, nada. Ya escuchamos todas las canciones. La chica también canta muy lindo. Tengo que ver cuando pase un tiempo. A ver a quién escojo. Pero no recomiendo nada. ¡Lizzie! Saludos, Lizzie. ¿Cómo estás, Lizzie? Tanto tiempo, Lizzie. ¿Cómo estás, Lizzie? ¿Estás bien? ¿Estás bien, Lizzie? Te faltó una, te la pasé por disco. Ay, Dios, ¿qué quieres que ponga a Iron Mouse cantar el burrito sabanero? Está bien, pongo a Iron Mouse. Con mi burrito sabanero y camino de... Ya dejé un clip mío de ayer. Ah, sí. Lo escuchamos ya mismo. Válgame, cuando Iron Man tenía su viejo modelo. Voy camino de Belén. Voy camino de Belén. Si me ven, si me ven. Voy camino de Belén. Voy camino de Belén. Si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Tuki 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 tuki. Tuki tuki tukita. Ay, Dios. Tan lindo la Iron Mouse. Vamos a escuchar a la linda de Maine. De May. A ver cómo canta. Nunca la escucho.
Bueno, junté un poco de coraje para dejarte esto. El sonido está desfasado por culpa de OBS. Ese OBS siempre dañando las cosas. Que no te avergüences. Tú cantas bien este main. Es verdad que se nota que tienes que practicar un poquito más por el hecho del time, pero eso también por el OBS. Y también pronunciación. No, sí, pronunciación, porque no siento que hay claridad con lo que estás cantando, básicamente. Pero sí. Me tengo que ir, papá. Está bien, cuídate, Dan. Nos vemos luego. Eso, básicamente. Pero tiene una bonita voz. Tienes que trabajarlo. Con la práctica hace el maestro. Exacto. Y hazte un cover. Yo me acuerdo que vino alguien, me estaba preguntando, Shin, ¿qué consejo, qué me recomiendas para aprender canto? Y yo le digo, pues tienes que practicar y grabarte y escucharte y ser autocrítico de tu propia voz. Y entonces tratar de mejorar las ciertas áreas que tú sientas que no funcionan, básicamente. Y así tú aprendes poco a poco a cómo cantar como debe ser. ¿Verdad, el anime? Y si el anime me ignoro. Bueno. Anyway, pero eso. Básicamente seguir practicando y arriesgarse a cantar, a hacer cosas. Por ejemplo, si sabes que no cantas muy bien, arriesgate como quieras, aunque sea un cover sencillo. Ser como Shin y Olea, pero no. Tú eres la que huele a peor, Renko. Ser feliz, cantar como loco, no. Bueno, pues sí. Fíjate, así es como le pasa a Ado. Si ustedes saben la canción de Ado, de Usewa. Tarará. Esa canción, ella cuando ella canta, ella se hace la loca o loco, no sé su pronombre, y básicamente ella no le importa de que la gente piense de que al hacer cierta cosa le van a decir algo malo a ella. Entonces, por eso es que ella a veces hace como que uno le salen gallitos en ciertas partes o hace ciertas cosas. Pero es porque ella lo hace intencionalmente y, pues, básicamente se olvida de lo que diga la gente. Básicamente deja salir todo lo que sale de la boca hasta. Y con la práctica, pues, ella hace que esos defectos se escuchen muy bien, como lo estamos escuchando ahora. Ado con 20 años es increíble, es una diosa. Yo pensaba que tenía 18. ¿Cuándo cumplió los 20? Válgame. Ado es de otro planeta igual. Ella también tuvo que empezar de la misma manera. O sea, bueno, no sé la historia de Ado porque no la he investigado, debería investigarla. Pero todos empezamos así. Básicamente empezamos cantando desde muy chiquito. No digo que yo sea el caso, porque de verdad yo no soy cantante. Pero por lo menos de mis familiares que de verdad son cantantes, pues son así. Que lo siguen practicando o se ponen a jugar con la voz, haciendo vocecitas bien, bien locas. Y eso. Oye, si el anime se me fue. La extraño. No. Es que te pregunté algo y no me contestaste. A lo mejor fue cuando estaba viendo yo los comerciales y se me fue la onda. No me acuerdo ahora. Bueno, ¿qué dice? Ah, mira, la Cefi le dio like al post. Significa que no voy a tener ningún problema, creo. No sé. Ya hasta soundtrack para la película hizo, es una genia, la amo. Sí, es que debe ser que está en el ámbito musical desde muy chiquita. Por eso es que tiene tanto talento. El mínimo es practicar, grabar o practicar con karaoke, juega con la voz. Exacto. Juega con la voz y poco a poco va mejorando.
Yo por lo menos, si yo me dedico a más a hacer cover, yo más probable terminaría siendo un cantante profesional. Pero como no tengo ese tiempo, solamente lo hago de vez en cuando, pues me dedico más a la edición. Sí, porque la edición es mi pasión. Así era. Hello, Héctor. Hola, ¿cómo está, Héctor? Pero nada, ahí están algunas de las personas. Déjame poner like a mí, porque no quiero que se sienta mal. No, que no piense que le estoy diciendo que canta feo, no. Quiero que siga echando para adelante para que ella algún día pueda trabajar algo conmigo, ella cantando. Exacto. Curiosidad, One Piece Red fue doblado en Latinoamérica, así que las canciones de Ado fueron adaptadas y dobladas. O sea, ¿lo canta otra persona o lo hace este Ado en español como hace Phil Collins de las canciones de Tarzán? Antes de nacer ya cantaba ídola. No creo que sea así, pero digamos que sí. Más probable tenía padres muy estrictos, porque acuérdate que los japoneses le dan clases de música desde muy temprana edad, y por eso que también su forma cognoscitiva son muy desarrollados, porque la música ayuda mucho a esa área. ¿Recordaste la película Los Increíbles? ¿Por qué? Para que oiga mientras dormimos. Dicen que Mozart hace los bebés más listos. ¿Verdad? Es cierto. Y está científicamente comprobado, ¿no? Creo que sí. Ah, pues ahí está. Te lo dijo una médico general. ¿Verdad? ¿Generales? Sí. Pues porque iba a decir genética. ¡Ay, Dios! Ay, Dios. Anyway. Nada, vamos a buscar, voy a trabajar en, déjame ver si puedo conseguirlo. Link me comisionó para hacerle como que una canción de Genshin. So vamos a escuchar la idea que yo hice y vamos a ver si podemos hacerla más profesional, para decirlo así. Y después seguimos con otras comisiones que tenga pendiente. So déjame ir cambiando por aquí. A ver si se ve. Perfecto. Ahí está. Ya pueden ver el proyecto que estoy haciendo. Cuando ella me amaba. Oh, mira, Tomé mandó la versión original y la de versión latina de la canción de Ado. Perdón. Vamos a escuchar la original primero. Ah, esto lo hizo Fake Type, sí. Igual. ¿Cómo digo? Ado es bien lista, porque ella no compone sus canciones, las componen productores famosos. Fake Type es uno de esos productores, bueno, son dos productores, si no me equivoco, que hacen sus canciones. Pues se nota del estilo de Fake Type. Déjame escucharlo en latino. Hello, Chio. Oye, suena bien, fíjate. Suena bien. Estoy de acuerdo con Cass. Con la publicidad. ¿Qué publicidad están hablando? A ver, backline en español. La publicidad de tu directo, hijo.
De mi directo, los anuncios. Sí, los anuncios. Ah, perdón. Esta canción me encanta. Opa. Oye, oye, hace un buen trabajo la chica esta tratando de hacer la voz de Ado. Fíjate, yo iba a decir que contrataran a Karma, porque Karma tiene una voz casi parecida al de Ado. O por lo menos puede hacer la impresión de ella. Obvio, es una grabación del cine. Sí, ya veo. Pues hay que esperar que saquen las canciones en latino del cine, porque no podría decir muy bien con esto. Pero, anyway, vamos a dejar eso por ahí. Pero está chévere, oye, tengo que ver la película para ver cómo lo canta. Me da mucha curiosidad. Anyway, vamos aquí. Nada, le voy a enseñar aquí lo que yo hice. Al fin. ¿Tú querías que yo trabajara? Entiendo. Trabajo muy duro. Como un esclavo. ¿Qué iba después? No importa. Me encanta esa canción. ¿Por qué no me quiere jalar? Ahí está. Que no podía ver bien. Saludos, Shio. Entonces, van a escuchar aquí lo que yo hice. Voy a empezar con la idea que yo hice con el piano, para que vayan escuchando. Esto es algo que yo hice para Lin. Ay, espérate, que se me olvidó poner el coso ese para que puedan escucharlo. Está chévere. Que dice, ¿dónde hacemos fila para que nos den el Blu-ray del concierto de Ado? Ay, chicos, yo también quiero ver el concierto. Chavienda, cuando los japoneses se quedan con las cosas. A ver si se escucha. Esta es mi versión en piano, nada más piano. Inspirado en Genshin. Impacto. Ahí sigue otra sesión, pero vamos a escucharlo con las cositas que le puse. Thank you.
Y ahí no sé qué hace todavía. Pero vamos a ver cómo lo hacemos. Dice, ahora salió el de Eve, pero a ti no te interesa. No, no mucho. Si fuera como el de Netflix, posiblemente me interesaría, pero no sé, el concierto no me gusta mucho. Si canta este dramaturgi, ahí posiblemente me guste. Pero más probable va a cantar lo de su nuevo álbum y cosas así. A ver, necesito hacer como que un contra melodía. ¿Cómo? ¿Las vas a poner a pelear a las melodías? Básicamente, sí. Hacer como que la flauta le contesten a los violines o a la melodía principal, que sería el piano. No sé, algo así se me va a ocurrir. Ah, pero ¿por qué no me lo dicen antes? Sigue hablando, Cela. Y yo sigo hablando porque ahora tengo que hablar, porque ahora me tiene que ajustar el volumen, porque nadie le había dicho que me escucho bajito. Viva la vida. A ponerte completo. Habla. Ah. Ahí está. Chine furro. No soy furro. ¿Cuántas veces lo voy a decir? Eso es lo que diría un furro. ¿Y qué no diría un furro entonces? Ya te lo dije. Lo contrario, ahí está. Chin furry. Te vi. ¿Qué? Pues lo que pusiste. ¿Qué? Lo que pusiste. Y se ríe. Entonces, vamos a ver. Lo que voy a hacer es que lo voy a poner a hacer la melodía principal, la flauta. Así. Dice, por cierto, canta dramaturgi Eve en el Blu-ray de su concierto. Ah, pues lo quiero escuchar más que esa canción nada más. Bueno, yo me voy retirando. Haga que eso suene chino. Vamos a hablar con ese Shin y Cela. Nos vemos, Cats. Voy a tratar. Cuídate, Cats. Voy a tratar de que suene chino, pero no creo. Dale de comer arroz y va a sonar chino. ¿Cómo? ¿Cómo? Dale de comer arroz para que suene chino. No puede ser. ¿Qué? Por lo que dijiste. ¿Está mal? ¿Si te lo dice? ¿Cómo que si yo lo digo? Estoy preguntando. Está bien, Cela, todo lo que tú digas. Todo lo que tú digas. Se ve que estás de acuerdo conmigo. No sé cómo batallar con ella. ¿Cómo batallar? ¿Estás batallando conmigo? No, estoy batallando con la música. Ah. ¡Ánimo! Gracias. Anyway, vamos a ver. Entonces voy a subir esto, el tono más arriba. Mientras gente en el chat, mientras Shin está concentrado, no lo va a escuchar. Vamos a discutir los puntos de por qué Shin es furro. Estoy escuchándolo, ¿sabes? ¿Escuchando qué? Nada. Ven, les dije que no nos iba a escuchar. Claro. Ahora sí, gente del chat, discutamos por qué Shin es furro. Punto número uno, le gusta Shadow. Le gusta un erizo.
Es un típico comportamiento furro. Comportamiento furro, dice. No hay que discutir nada, es furro y se dice. Ay, sí, Tom, ya sabemos que es furro, pero ahora vamos a decir los puntos de por qué es furro. No soy furro y punto. Eso es lo que diría un furro. Entonces ahora estoy buscando cómo cambiar la porquería esta. ¿Cómo que la porquería esa? Ya la conseguí. Ah, bueno. Eso fue rápido. Gracias, gracias. Más furro que los furros que conozco. Oh. ¡Eri! Gracias por la host. Ay, Dios, se me descontroló esto. Gracias por el host en forma de raid. Eres mi Pokémon favorito. Pero sí, segundo punto. Veanlo, tiene orejas de gato, es furro. Sí, sí. Aquí se ve claro que Shin es furro. No, no soy furro. Lo contrario. Es cierto, eres furrísimo. Lo contrario. Ah. Existe Shinnejo, es furro. Sí, ese era el punto número 3, el Shinnejo. No, el Shinnejo es porque Kaz quiso hacerme el dibujo, nada más. El Shinnejo es basado en la realidad, donde eres furro. No. Sí. No. Sí. ¿Tiene de amigo a un furro como que? No. Oye, pero estamos hablando de Shin, no de Kaz. Acá, si quieres, lo vemos en otro stream. Ahorita estamos con por qué Shin es furro. Claro, yo sé que tengo que aguantar el bullying. ¿Cuál bullying? ¿De qué tú hablas? Nada, no dije nada. Y me saca foto la Eri, ay Dios. ¿Cuánto que saliste con los ojos cerrados? Como siempre. ¿Tom bullying? ¿Cuál? Es lo que yo digo, yo no entiendo de qué habla él. Soy furro. Es cierto, eres furrísimo. Furrísimo. ¿Ven? No ha dicho que no es furrísimo. ¿Qué quiere decir que lo ha aceptado? No lo he aceptado.
otorga. Es legal. ¿Cómo que es legal? Calle otorgo y sigue diciendo lo mismo. Yo estoy ocupado trabajando. Yo no le presto atención a personas que dicen cosas locas y sin argumento y sin evidencia. Nosotros ya hemos argumentado hasta como 6 puntos de por qué eres furrísimo. Es que no soy burro. Furrísimo, iba a decir burro. Que sabemos que no eres burro, pero furro sí que eres. No soy. También eres burro. No, pero no trae orejas de burro, trae orejas de gato. Que se aburra es otra cosa. Es un furro burro. Chale, yo creí que te gustaban los erizos. Ahora resulta que te gustan los furros. No, son cosas que dicen por molestar. No le hagas caso. Que le haga caso, dice. Amaba burros de Shrek. Ante esta nueva evidencia, entonces, ¿Shin es un furro de burros? Y no un furro de erizos como que no, que no soy furro. No le sigan echando apoyando a esta causa que no tiene fin. Ryu, ayúdame. Me estás diciendo furro cuando no lo soy. Pero Shin se ríe. Está más que claro. Ya te dije que presentamos primero evidencias de que eras furro. Y ahora, ante esta nueva evidencia, sabemos que eres un furro de burros. Ay, no te puedo ayudar, dice Ryu. No, ay Dios. Y a mí se me olvidó los tonos aquí. Ay. Ah, no lo digo por ti. Es por el... porque no me sonaba el piano. Ok, este no es. Este sí. Sibrim Aileen, hola. Hello. Sí, el follow también. Gracias por el follow, espero que te diviertas. Estoy aquí haciendo comisiones. Yo estoy aquí para hablar con ella mientras Shin no se da cuenta que le tengo. Exacto. Evidencia 6. Tiene patas de pollo. Es furro. Creo que ya es la evidencia 8, Tom. Entre la 7 y la 8. Son muchas evidencias. Y lo que quieras en este stream. Bueno, bienvenidos a mi stream. Yo soy Celanime y aquí estamos tratando el tema de Shin el furro. Hemos traído diferentes evidencias que conllevan a la conclusión de que Shin es un furro de burros y no un furro de erizos.
Además de que sabemos que tiene patas de pollo y que es un caníbal. Así que, eso es todo, chicos. Ahora ya tiene voz Shin otra vez. Halo. Bien, ¿nos falta algún punto que compruebe que Shin es furro o pasamos a la parte de que Shin es un caníbal? ¿Qué dice la gente del chat? Espérate, aquí tuve un error. Eso no puedo aportar mucho. Yo sí. Y todo está en Twitter. Es un caníbal. Solo tienes que pensar. Él siempre dice que cuando come algo de Burger King es algo que es a base de pollo. No me diga que tú vas con eso. También en la lista de alimentos que le gustaban y los que no le gustaban, él puso como que le gustaban las alitas de pollo. Eso está en Twitter, gente. Pueden ir a chequearlo. 100% real, no fake. Todo lo ha dicho él. De su misma boca ha salido decir indirectamente que él es un caníbal. Shin se come a sus hermanos y hermanas. Lo peor del caso es que luego se queja cuando alguien más menciona que come pollo, diciéndole que se están comiendo a su familia, cuando él mismo se come a los de su propia especie y probablemente a su propia familia. Eri súper impactada. Madre mía, Shin. Yo les digo, esto es 100% real, no fake. Todo lo pueden encontrar en el Twitter de Shin. Después... ¡Ay, Dios! ¡Van a seguir! Yo estoy tratando de concentrarme aquí. Ustedes siguen diciéndome de que soy furro. ¡Yo no soy furro! ¿Cuándo acá yo soy furro? Y su silencio lo delata, te dicen. Porque estoy concentrado, obviamente. ¿Quién es un furro caníbal? Véanlo en su mirada furtiva. Mientras más lo niegues, más fácil nos lo dejas, y se rió. Lo voy a seguir negando porque obviamente no lo soy, y ya, eso. A ver, hay pruebas, Shin, hay pruebas. ¿Qué prueba? De que eres furro, como que eres caníbal. Está bien, déjame terminar esto aquí y vamos a discutir esas supuestas pruebas que tú tienes. ¿Está bien? Que vaya abriendo Twitter y le vaya sacando los tweets. Vamos a ver. Ahí estamos, let's go. A ver si suena.
Algo así. Nada, vamos a discutir esta cuestión. Vamos a la sesión nueva de argumentando con Shin sobre su fureza. Fureza, no sé, eso mismo. Ajá, cuéntame. ¿Qué es lo que está pasando, Sela? ¿Por qué tú estás diciendo que yo soy furo? ¿Cuáles son tus evidencias? Dime. Furro. Ajá. Eres furro. No soy furro, pero porque tú eres dices... Eres furro. ¿Te gusta Shadow el Erizo? De una Ajá. manera distinta, que básicamente es tu crush. Pero no entiendo. Eso es furro. No, porque una cosa es que me guste un furro y una cosa es que sea furro. Si te gustó un furro, ¿qué es furro? No, porque yo no... Punto número dos. Ajá. Tienes el canje de las orejas. Eres furro, te conviertes en furro. No, yo puse el canje de las orejas porque me lo pidieron. Y es algo que dice también la gente de para ponérselo a los VTubers. Y yo soy VTuber, so tengo que tenerlo como parte de las cosas que tengo que tener como VTuber. Exacto. Punto número 3. Ajá, ¿y por qué me...? ¿Por qué se pusiste chinchado? Ahí está la muestra del furro. Está vestido de Shadow. Le gusta vestirse de furro. Es un hoodie. Hoodie. Tú usas. Es un furro. Tú usas. Es un furro de closet, ya que no quiere manifestarse completamente. Pero es un furro. Es un hoodie. Hoodie. ¿Tú? Es un furro. Tú has comprado este abrigo de Miku, ¿verdad? Pero eso no te hace un vocalo, ¿verdad que no? Yo no he comprado jamás abrigos de Miku. Pues yo sé que mucha gente ha comprado o camisetas de anime o de cualquier tontería y no le dicen que eso mismo de lo que están comprando, ¿verdad que no? Pues es lo mismo. Yo tengo un abrigo de Shadow nada más porque pues se ve cool tener un abrigo de Shadow, pero no estoy poniéndome la cabeza. Sí, pero tu abrigo asemeja totalmente el aspecto de Shadow. Furro, eres un furro. No, porque si fuera un furro, número uno, los furros tendrían el suit completo del personaje de que quieren ser, o sea, del animal que quieren ser. Yo no, yo solamente me pongo un furro. Porque tú eres un furro de closet. ¿Qué por furro? Eso solo muestras parte de tu furrez. No, yo no soy furro de closet. Porque no, en primer lugar, no soy furro, y ya. También tenemos el testimonio de Tom. Ajá. Que dice que uno, te gusta Shadow, también que te gusta Lola Bonnie y que te gusta Burro de Shrek. No. Todo eso es falso menos el primero. El primero está correcto, pero las otras dos no. Falso. Siguiente. Ajá. Tienes patas de pollo. Eres un furro. Ah, no, pero las patas de pollo, ¿por qué nací con eso? O sea, tú me vas a decirle ¿Naciste furro? No, nací furro, o sea, nací con patas de pollo y además creo que las plumas no tiene que ver con que uno sea furro, o por lo menos están diciendo eso, de que, no soy furro porque tiene que tener pelo. Y ¿tú tienes pelo? ¿Y tú tienes patas de pollo? Sí, pero las patas de pollo no tienen pelo. ¿Y quién dijo que tienes que tener pelo en las patas de pollo? Tú dijiste, tendría que tener pelo. Tú tienes pelo. No, pero me... pollo, eres furro. Se acabó la discusión. Tú mismo te mataste. No. Te voy a explicar más porque todavía no has entendido. La cuestión de eso de tener pelo o no, se trata de la parte que se supone que sea furro. Y además, también ese argumento llegó porque Yuzu está diciendo que no es furra porque tiene escamas. O sea, pues el hecho de que no tenga pelo como tal, o está vestida con algo que sea un también animal tiene pelo, de pelo. También es furra. Bueno, sí, es cierto. Pero yo no. Ajá. ¿Y el que tienes en la cabeza? ¿Tú tienes pelo? O sea, ¿tú eres furra? Pero yo no tengo partes animales. Tú tienes partes animales y pelo. Eres furra. Que la gente no haya visto. Yo no tengo partes animales. Yo sé que yo he visto tu modelo con orejas de gato. No sé. ¿Mi modelo con orejas de gato? Sí. ¿Qué
creo que tú estás borracho. No estoy borracho. Era idea de sacarme foto con la oreja de gato. Me voy a ver si lo puedo probar rapidito. A ver. Dime un momento que lo voy a descubrir rapidito. ¿Qué vas a descubrir? No sé. ¿Qué tratas de buscar? No sé. En fin, es furro. No soy furro. La siguiente cuestión, ¿eres caníbal? Ah, depende, porque yo no estoy comiendo a los humanos. No, pero estás comiendo pollo y tú tienes patas de pollo. No estoy comiendo pollo. Ahora mismo estoy esperando que me llamen para comer porque me estoy muriendo de hambre. ¿Te lo habías comido antes del directo? Sí, pero digamos que la comida no estaba tan buena que digamos. Pero anyway, aquí tengo la evidencia de que la que me está cuestionando también es furro, pero no quiere decirlo. A ver si me sale. A ver si sale. ¡Los ojos de Eric! Los del link, sí. Ahí está. Yo no veo nada aún. Supongo que tengo delay. Yo creo que sí. Ahí está. La evidencia que todos vieron. Tiene orejas de gato. Y este es el modelo de Selanime. Mira, dice @Selanime. So. ¿Sabes que ese modelo... Ajá. Ajá. No es exactamente mi personaje. Pero sino que es Mewtwo. Pero tú lo usas como si fuera tu personaje. O sea, tú le das la voz y todo. A ver, Mewtwo tiene mi voz. Como que... Claro, por eso. Obviamente. O sea, estás diciendo que tú eres furro. No, Mewtwo es furro. No, tú eres furro. Tú eres furro también. Porque también el Otago eres tú. No, ese es un personaje aparte. Tiene otro nombre. Ese personaje no se llama Selanime. Decía @Selanime. Se llama Naomi. No, decía Selanime. Porque yo lo hice. Por eso. Obviamente voy a publicitar. Por eso. La evidencia no mienten. Ahí está. Esas no son evidencias de nada. Caso estás cerrado. Acusándome, caso estás acusándome del modelo de Naomi. Caso yo te estoy hablando cerrado. De mi caso modelo como Selanime. Cerrado. No, caso, es furro. Caso cerrado. No, caso cerrado nada. Caso y tus cerrado. Pruebas no están bien fundamentadas. Yo sí te estoy lanzando pruebas con Shin y tú me mandas pruebas con Naomi, no con Selanime. Caso cerrado. Nel. ¿Ves? Eri dice, momento, Shin, así no funciona. Ok. Porque tú estás tirándole al modelo de Naomi. Pero eso es lo que tú usas. Y para un modelo de Selanime, ahí no te digo nada. Comprendo. Estás contra un modelo de Naomi. Está bien. Lo que tú digas. En cambio, yo sí tengo pruebas de que tú eres furro como Shin. Y yo también tengo pruebas de que eres un caníbal. Bueno, mira. Tengo la otra... La otra evidencia. Una de las cosas que hace una persona furro es básicamente las cosas que hace. Y entonces, tengo una evidencia que Selanime es furra solamente porque le gusta dibujar furro. Y tengo la evidencia. No me gusta dibujar furros. No sé dibujar animales apenas. Pues aquí me dice lo contrario. Miren para que ustedes vean. Este no era. Miren para que ustedes vean. Le dibujó un toro con husbando a una persona. Mírenlo. Ah, sí, por agradecimiento, porque agradecimiento, o sea, sabe hacer furro, porque ella es una furro de closet también.
Digo, ella es de furro, de closet. Punto. No. Ahí está. A ver, le hice el agradecimiento a Violet Raven porque por una raid que me hizo y que le dijo básicamente a su chat que si me podían apoyar para, porque dijo, oh, se ve que está, que ella, porque yo tenía la meta para lo del afiliado. Uh-huh. Y él me hizo una raid. Y luego cuando yo me fui a revisar el, o sea, que yo cuando terminé stream y él terminó, o sea, yo me fui a su stream para ver, vi que básicamente él dijo que dijo, miren, ella está con la meta, vamos a darle una raid al anime, veo que ella está con la meta de afiliado, así que vamos a apoyarla. Y por eso obtuve el afiliado. Entonces, como agradecimiento por su, por eso yo le hice un dibujo. Está bien, pero ya, y yo, no es mi culpa que él sí sea furro. No, ya sabe, ya... Porque le da posible hacia el anime. Ay, Dios. Yo pensaba que era mi esposa. Que me apoyarías. Ay, Dios. Pero nada. ¿Cuánto hora llevo? Llevas 1:48. Yo debería ir cortando porque tengo que salir a algún lado que me invitaron hoy. Y necesito para hacer relaciones públicas. Bueno, relaciones públicas no, contacto, ahí está. Tremendo, dice Eri. Invítame, dice Renko. ¿Y que te invite a qué? A ver Disney. Contacto con la gente. Sí, es que me invitaron a... Porque un cliente viene para acá el sábado a usar el estudio con su estudiante para practicar y ensayar, y entonces me invitó que iba a ensayar con los grandes, con los que se con gente que sabe tocar, y me dijeron que fuera y que lo llamara para ver si todavía están allí, aunque yo no sé si están porque ya ha pasado una hora, pero nada. Aunque sea de vez en cuando, aunque sea de contrabando, pero sí, lo vi. En fin, como ven, Shin se trata de quitar el hecho de que es furro, o más bien furrísimo, pero no ha refutado nada contra que es caníbal. Ah, porque son cosas inventadas tuyas. No, es un caníbal. Está en Twitter. Soy Shin y soy... No soy furro. Es un furro caníbal. ¡Oh! ¿Eri? ¡Eri! ¿Eri? ¿Por qué tú...? ¿Pero por qué...? Se cansó de los... Dice, lo... ya no quiero ver comerciales. Sí, se cansó de los anuncios. Ah, pues, por lo menos. Eri, por lo más que tú quieras, no vayas al Discord en el apartado de subs. No vayas ahí. No quería anuncios, ya entiendo. Pero no vayas al apartado de subs. Que vayas al apartado de subs cuando no estés. Que no, viendo. Ah, que ahora hay cosas exclusivas para los subs. Pero no vayas. Sí, ve. No vaya. Cuando ves que Shin no está viendo, tú ve. Ay, Dios. Anyway, yo creo que voy terminando por hoy. Para ver si puedo ir a comer algo y también comunicarme a ver si todavía estoy a tiempo para ver el ensayo. Si no, pues, dale. Pero, nada. Gracias por pasarse hoy. Mañana va a ser bien interesante. No sé si el anime tenga algo mañana. Mañana, creo que no.
Porque mañana vamos a buscar este musiquita de Vocaloid para contestarle al señorito Tom Gutiérrez. O sea, mi mod más perrón de los mods más perrones. Porque me tagueó para decir mis canciones favoritas de Vocaloid del 2022. Sí. Pero, anyway, vamos a dejarlo por hoy. Porque también me está dando estrés esta canción. Ay. Pues es que no se me ocurre cómo adornarlo como debe ser. Pero nada, déjame ver a quién le hago ride. A Tom, el mod más perrón. Ah, ¿verdad? ¿Está haciendo directo? Sí. Ah, pues vamos para allá. Puede ser que me esté stalkeando. Puede ser, no me he fijado. A ver, Tom. Mira aquí. Shin y su mulo te saludan, exacto. Ah, no, me está viendo, so. Vamos bien. Pero vamos a saludar al gran Tom, que está empezando directo ahora mismo. Pero nada, cuídense, gracias por venir, gracias por pasarse un ratito conmigo. Perdonen si no dure tanto tiempo. Pero hay deberes que hay que hacer. Nada, entren. Bye bye, Ryu. Gracias por pasarte por aquí. Gracias a todos. Y nada, los vemos mañana, que mañana vamos a hacer cosas más divertidas. Y recuerden, si eres furro No caníbal. Soy furro. No soy furro. Y le copy paste al hashtag Shin y sus muslos te saludan porque Shin es furro. Sí, eso mismo. Nada. Gracias el ánimo por quedarte un ratito conmigo. Y nada, los vemos en la próxima. Cuídense. Los quiero. Cuídense. Bye bye. Bye.